Buenos días, chicos. Ya se va Mauro a la escuelita. Ayer nevó un montón. Ya va yo, Mauro. Se va. ¡Mauro! Por eso, vente. Por acá. Todos los vecinos están quitando la nieve. Y ayer se ve que no se puso a funcionar el sistema de regado. Pero ay, qué bonito se ve ahora, mira. Trashay, cuídate mucho, ¿eh? Ya se va a misa. Mauro ya tiene ratito que se fue. Así que cuando Mauro se fue, afortunadamente no estaba como ahorita. Misa se va en autobús, entonces no hay problema. ¿Ya viste, Misa, cómo hay un caminito de nieve? Ya se va Misita. Me dicen que por qué no le pongo gorro. No quieres, ¿verdad, Misa, ponerte gorro? Además es que ella, pues está aquí en la casa, está calientito. Viene el autobús y adentro del autobús tienen calefacción. Y del autobús pues llegan directo a la escuelita y pues ahí no salen para nada. Y dentro de la escuelita también está la calefacción. Entonces realmente dice Misa que al contrario le da mucho calor. Así que además la ropa que trae es bastante térmica, así que frío no pasa, chicos. Así que no se preocupen. ¿Misa lista para la escuelita? Ok. Ay, ay, ay. Y hoy tengo que salir a hacer algunas cosas, chicos. Tengo un ratito más, voy a hacerte un poquito de qué hacer. Y también hoy tengo mi clase de japonés. Y hoy por la tarde tengo que llevar a Misa a la clínica. Mina-san, espero que se encuentren muy bien y bueno, quiero comenzar este video agradeciendo todos los mensajitos de felicitación para mi Maurito. Muchas, muchas gracias, recibí muchas felicitaciones en Instagram y por supuesto en el video que subí de la esquiada. Realmente me gustó muchísimo también leer que muchos de ustedes terminaron carcajeándose, así como yo cuando estaba editando ese video. Me encantó haberle puesto efectos cada que nos caíamos, creo que me quedó de 10. De hecho, utilicé los efectos que usa aquí un youtuber japonés muy popular que se llama Hikakin y que de hecho también es originario de aquí de Niigata. A veces ese tipo de efectos hace que los videos se hagan pues más entretenidos, divertidos y sobre todo que logré sacarles muchas, muchas carcajadas. Por acá ya es mediodía, ahorita acabo de tener mi clase de japonés y bueno, ya ya como es mediodía, pues ya es hora del almuerzo. Voy a comerme un sándwich. Cuando estaba leyendo los comentarios del video donde fuimos a esquiar, hubo varios comentarios donde me escribieron que cómo se me ocurrió haberme subido hasta arriba de la montaña sin tener nada de experiencia en la esquiada, ¿no? Ahora sí que nosotros no sabíamos que esas montañas estaban tan empinadas, realmente pensamos que iban a estar así como más no tan empinadas. Siempre que uno planea algo, pues a veces las cosas no salen tan al 100 y no pasa nada, ¿no? Tenemos que siempre tomarlo como una anécdota chistosa y nada, ¿no? Ahora sí que a Mauro y a mí nos ayudó muchísimo. Fíjense que ya se nos el miedo y yo creo que cuando uno empieza a practicar un deporte siempre hay algo que atemoriza, ¿no? Pero bueno, siempre hay que enfrentar esos miedos. Mauro y yo los enfrentamos y ahorita yo creo que para la próxima que volvamos ahí, yo creo que ya vamos a ir más dispuestos. Así que no todo es malo, así que también no del todo la pasamos mal. Al final nos terminamos divirtiendo muchísimo y bueno, Mauro quiere volver a regresar y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vean qué sabroso sándwich me acabo de preparar. Y lo voy a acompañar con calpis. Antes no me gustaba el calpis y ahora ya me gusta, no sé por qué. Con permisito. Me van a ayudar a desenterrar el carro, chicos. Bueno, no está tan desenterrado, más que tiene la nieve de encima. Thank you.
literal, en la mañana nos amolaba y se paró más temprano a desenterrar también el carro. Ahorita la nieve ya está un poco más derretida porque sale el sol, se quita. Y quieran que no, la nieve pues se empieza a derretir. Y bueno, díganme ustedes si la máquina, ¿dónde está? Es que en la mañana Don Samurai se fue bien temprano y pues usar la máquina toma tiempo, así que por eso nada más desenterró su carro. Y yo pues no sé usar esa cosa. De modo, con la pala. Esta parte de aquí, esta parte de acá. Les voy a enseñar cómo hacer el nudo al hilo cuando vamos a coser a mano. Con su mano derecha, con su dedo índice, van a poner la punta del hilo aquí en su dedo así. Ya que tienen esto así, esta parte del hilo la van a pasar dos veces así. Después van a poner aquí su dedo índice, su dedo gordito aquí. Van a jalar la aguja. Y vean, ya tenemos nuestro nudo en nuestro hilo. Y no sé, disculpen que me pase así, pero hoy les dije que tenía que traer a Misa a la clínica, así que me tuve que apurar a hacer la comida. Y de ahí me vine por Mauro, y como me traigo a dos niños de la colonia, pues tuve que pasar a dejarlos a su casa. Y ahorita ya estoy aquí. Misa tiene su cita ya. Y bueno, Mauro aquí está. Él me va a esperar aquí en el carro. Y bueno, ahorita les enseño. Lo que tiene ahí es su kit de costura. Ahorita se los enseño, ahorita en la casa, con más tranquilidad. Y ahorita nada más estoy esperando que pasen unos minutos para ya entrar y chequen a Misa. Anda malita Misa ahorita de la panza nada más, en su medicinita. Y también anda Misa un poquito mal de la piel, Misa. Y muchos japoneses sufren mucho de la piel en estas épocas, entonces también para que me dé pomadita. Misa, una malita Misa de su pancita. Ay, chicos, tengo frío. Ya terminamos la consulta y lo bueno que me vine temprano porque acabamos rápido y ya también ya me dieron las medicinas y ya vamos de regreso a casa. Iba ahorita a comprar unos encargos que tengo ahí pendientes. Y ya no voy a ir porque mañana voy, porque hoy ya estoy muy cansada. Cansadísima, la nieve, en serio que cansa bastante. Ahorita hay que aprender las luces de los carros para que así se pueda uno entrar a ver. Parece el cielo, Mauro. El cielo así dicen que es.
bueno, les voy a enseñar el kit de costura que es de Mauro. Las materias que llevan ellos en la escuela, por supuesto, son japonés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, música, moral, artesanías, educación física. A partir de quinto grado ya, porque ya Mauro ya va a pasar a quinto, ahorita ya pues ya estamos a poquito a que termine este curso, este año escolar ya. Mauro ya en quinto grado va a comenzar a tener esta materia que se llama economía familiar, donde les enseñan técnicas sencillas tanto de cocina como de costura, ya que ser capaz de cocinar, coser es una habilidad importantísima para la independencia de uno mismo. ¡Qué bien! Pero la verdad está súper bien que este tipo de habilidades se lo enseñen a los niños de chiquitos. Pues por eso, chicos, Don Samurai sabe coser, sabe hacer de todo, ¿ya ven? Ahí está el misterio de por qué Don Samurai sabe hacer de todo. Lo único que no puede Don Samurai es hablar español. Entonces, bueno, en la escuela nos dijeron que tenemos que comprarle su kit de costura, que bueno, se los voy a enseñar. Hasta yo me quería comprar uno también. Miren, así es por dentro y vamos a ver qué es lo que tiene el kit. Acuérdense que son nada más técnicas muy sencillas, que es lo que van a aprender ellos. ¿Y esto de aquí qué será? Pues son lápices, ¿no? Yo creo que para marcar. Ahorita le quito la tapa y vean, este que es de color rosa, pero no entiendo por qué la punta es como pareciera como si fuera un cepillito. No sé, ya después que Mauro nos explique cuando ya le enseñe. Lápiz de color rojo, rosita y azul. También tiene hilo, trae blanco, rojo, negro, azul, amarillo. También trae esto de cinta para medir. Y le pucha si ya se mete. Trae, por supuesto, los alfileres. Por ahí me regañaron porque una vez yo estaba haciendo un alfilero y me dijeron que no se dice alfilero, que se dice alfiletero. Bueno, yo le digo alfilero al alfiletero. Y bueno, en México a esto le llamamos alfileres y estas de acá, aguja. Ya con tanto que me regañaron, pues ya le vamos a llamar alfiletero al alfiletero. Trae esto de aquí que sirve para deshilar. Trae también una pequeña reglita. Esto de aquí, la verdad es que no tengo ni idea para qué sirva. Ni idea. Si ustedes saben, comenten. Así desciframos el misterio. Pensando un poco, a lo mejor es donde aquí le mete uno el resorte y ya le puede uno poner el resorte a los pantalones. También trae lo más importante, unas buenas tijeras para cortar. Y este de aquí que también es unas pequeñas tijeras más portátiles. Yo de estas sí tengo. De eso también. Y bueno, eso es todo lo que trae el kit de costura. Ya después Maurito me va a enseñar sus técnicas, vaya aprendiendo en la escuelita. Y bueno, yo en el momento ya les pasé la técnica de cómo se le hace el nudo al hilo de una manera fácil, rápida y sencilla. Ahora sí que este kit todavía falta ponerle el nombre. En la escuela nos mandan los folletos para que nosotros escojamos y ya el niño, el que le guste, ya lo compran. Y bueno, este kit nos costó 2,700 yenes. Ya me voy a poner a hacer la cena y también quería recordarles, bueno, para los que no han visto videos anteriores, les recuerdo que las cositas de las abuelitas todavía queda pendiente porque todavía no me he reunido con ellas, no ha habido reunión, sino hasta el mes de marzo, o sea, ya falta poquito hasta eso, ya no falta tanto. Entonces nada más, paciencia chicos, no crean que ya nada más dije, ya no pasó nada, no chicos, paciencia, sí se va a hacer, pero bueno, ustedes saben, ahorita con esto ya saben de lo de siempre, ahorita está pues todo detenido, ¿no? Por lo menos aquí en Niigata, incluso hasta las clases de baile de Mauro y muchas otras cosas más que queremos hacer que de momento pues están pendientes. Bueno chicos, Mauro les quiere decir algo, a ver Mauro, ¿qué es lo que les quieres decir? Eso es todo, chicos. Le dije a Mauro, tienes que dar las gracias porque recibió muchísimas felicitaciones. Así que, pues bueno, aquí está el agradecimiento. Ok, Mauro, ya recibieron todos el mensajito, ¿ok? Así que, bueno, ahorita también ya acaba de llegar Don Samurai y vamos a cenar. Hoy que es viernes, comemos siempre pollo frito o karage. Esto ya me encanta. Bueno, amiga, Mauro le hizo aquí un mini omurice. Está súper rico. Me encanta porque está chiquitito. Véanlo cómo lo agarra con los palillos. No se le cae.
Provecho, Mauro, te dejo comer ya. Itsuka inaku naru yona sonna kigashiteta kedo.